Temo y su novia salieron en directo para comentar todo lo sucedido en la fiesta de los premios ESLAN. Recordemos que habíamos quedado en que pues él borró su cuenta de Twitter, había publicado un video de 2 minutos defendiéndose, pero lo único que hacía pues era admitir que lo que pasó, lo que contó Mr. Queroro fue real. Y en este caso pues la gente se le vino encima, por eso borra su cuenta de Twitter. Y finalmente, pues ahora, hoy, Mr. Queroro ha reaccionado a otras disculpas que él ha hecho en stream. Así que vamos a ver un poco qué es lo que ha contado Mr. Queroro. La verdad, pues está muy bien que él haya salido a decir todo esto. Creo que muy pocos, bueno, a ver, yo empiezo a pensar que otro streamer que no hubiese sido Mr. Queroro también hubiera contado todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que cuenta Temo y pues cuál es la respuesta o la versión de Mr. Queroro. O qué estaba pasando por mi cabeza. Por lo tanto, él me intentó retener y ya está. No me hizo daño, no A me ver. maltrató, no me... Me intentó retener y ya está. A ver, obviamente no le hizo daño. O sea, obviamente supongo que no le hizo daño. Pero la retención fue rara. O sea, a ver, obviamente yo, si no veo algo raro, no lo hubiese separado y no hubiese tenido el enfrentamiento con él. O sea, obviamente, entonces. Un forcejeo brusco hubo. ¿Le hiciste daño? No. O sea, no creo que le hiciese daño. O sea, rollo. O sea, yo lo que vi básicamente fue. Yo estaba sentado en un sofá, literalmente, y ella estaba justo enfrente mía. Y ella venía como mirando hacia abajo y tal. Él iba detrás suya. Ella se paró en la mesa, se quedó como mirando la mesa y tal, y él, de repente, veo que la tira del pelo hacia abajo. Veo que, literalmente, o sea, la cabeza de la chica rollo hace así un poco, o sea, como que, joder, como que le tira hacia abajo la de esto, ¿sabes? La coleta. Y después, cuando se gira la chica, le recriminó algo, el rollo le dijo como, yo qué sé, no lo escuché, ¿sabes? Pero como que la cogió como de aquí del hombro y hizo algo, y ahí es cuando yo lo vi eso, y dije, tío, le va a pegar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes, rollo? El estirón de coleta, lo vi y dije... ¿Qué cojones? Pero y cuando se dio la vuelta y cuando la agarró, ya es cuando ahí fui y la aparté. ¿Sabes? Dije, ¿qué cojones está haciendo? Tras esto, pues Mr. Queroro nos comentaría un poco pues cómo fue esta pelea, cómo intentó pues calmar en este caso al chico, al Temo. Pues, dice que no lo aventó como tal, sino pues lo aventó contra otro amigo suyo. O sea, a ver, aquí ya sabía que Queroro tampoco iba a ser tan brusco. Pero el tema aquí, y que llama la atención, es de que, bueno, la novia de Temo comenta que pues Temo no andaba borracho. Pero aquí Mr. Queroro pues no comparte esa misma idea. Porque uno de sus amigos, ¿no? Del Temo, le dice a Queroro que bueno, él estaba borracho y que no le da caso, que esto y otro. O sea, hay algo ahí que no cuadra, no cuadra, ¿no? Con la versión de Queroro y el otro chico. Porque uno dice que no estaba borracho. Pero Queroro dice que un amigo de él, del chico, pues le dijo que sí estaba borracho, que no le haga caso. Así que no sé, ¿a quién creemos? No iba borracho, Hostia. nada de nada de nada. No iba borracho, nada de nada de nada. A ver, un amigo vuestro del grupo, ¿vale? Literalmente a mí me vino y me dijo, no le hagas caso, va borracho. O sea, me lo dijo uno de... O sea, yo realmente no sabía si iba borracho, porque yo literalmente lo conocí ahí, a Temo. O sea, yo antes no lo conocía de nada. O sea, no sabía nada de él. Y un amigo de vuestro grupo me vino y cuando se lo estaban llevando me dijo, no le hagas caso, va borracho. O algo así. Entonces, yo sé que va borracho, no por mí. O sea, lo sé por una persona que me lo dijo. O sea, rollo, yo no voy a decir el nombre de esa persona, pero es que me lo dijo alguien y sé que es de su grupo. Entonces, esa persona sabrá que habrá bebido, obviamente. Entonces, esto de que diga que no va borracho, a ver, a lo mejor borracho, borracho no iba, pero sí que había bebido, ¿vale? Eso para empezar. O sea, eso 100%, vamos. Pues sí, a ver, asunto muy turbio. Luego Mr. Queroro menciona que no quiere meterse mucho en esta relación. Y sí, a ver, bueno, ellos sabrán pues qué pasó y qué no. Quiero pensar que, oye, es que no quiero acusar yo a nadie, pero, a ver, este tipo de relaciones, tarde o temprano se llega a saber qué pasa, porque si realmente todo es como lo vio Mr. Queroro. Y esta persona, Temo, si resulta ser un mal, ya sabemos qué, esto se va a saber algún día. O sea, estas personas no cambian y puede volver a pasar un caso similar y nos enteramos en una circunstancia peor. A ver, o sea, yo a pensar que de verdad el chico pues ha sido, bueno, admite que ha sido un error, no lo comete, pero créeme que si esto realmente no fue un error y es algo normalizado, pues...
va a volver a pasar y ahí no vamos, vamos a enterarnos en el peor de los casos. Así que, nada. Yo de verdad espero que no sea algo fuerte, sinceramente. Lo dijeron. No sé, no sé. No había sido para nosotros tan importante ese, no sé, ese no acto. Sé. De hecho, volvimos juntos al hotel. Nos volvimos de Andorra a casa juntos. Estamos juntos y lo único que me parece feísimo y mal es tener que estar invirtiendo nuestro tiempo, que lo tendríamos que estar haciendo de otra manera, dando explicaciones de algo que no nos sentimos de esa manera. Ellos saben lo que hacen. Sí, por eso digo que yo no me quiero meter. O sea, ellos sabrán. Oh. Jamás me ha tratado mal. Es que yo no estaría con una persona que me trata mal. Jamás. O sea, no, no estaría. Y lo conozco hace muchísimos años. Muchísimos. Y sé cómo es. Y he decidido estar con él. 15 años, para ser más exactos. A ver, gente, no sé, no sé qué más decir. Yo nunca he puesto la mano encima, he puesto la mano encima de nadie. En lo que he vivido desde anoche hasta hoy ha sido una auténtica locura. Se me ha tachado de maltratador. Ah, eso es otra, espero. Eso es otra cosa. O sea, yo estoy aquí. También hablando de eso, no... hablando de eso, he visto mucha gente, rollo, que se ha inventado, rollo, que le ha pegado cosas así. O sea, rollo, yo no lo vi que la pegase. Sí que vi un forcejeo del pelo y luego, en plan, después de lo del pelo, como, como empujones y tal, entonces eso sí que lo vi, pero pegar como tal no le pegó, ¿vale? En plan, no... Pero, o sea, eso tampoco estoy... No, tampoco le estoy dejando, rebajando el valor a lo otro, ¿sabes? O sea, no le estoy quitando valor a lo otro, pero, bueno, eso, sin más, lo quería decir. No me mola nada, de nada, de nada, porque... obvio, obvio, o sea, lo otro son agresiones también, o sea, obviamente. De puta locura, me parecen fuera de lugar, o sea, muy feo. Estáis peor que yo que sé, es como una cabra, o sea, muy heavy. Porque además fue de un tuit todas las conclusiones que sacasteis. Él, al momento, quiso rectificar, no, quiso daros las explicaciones y aún así seguisteis atacando. Cuando os estaba También quiero decir una cosa. También quiero decir una cosa que... He visto gente que me llevo bien con esa gente, ¿vale? O sea, no son amigos cercanos míos, pero me llevo bien. Que ayer, por ejemplo, me puso en el tuit, rollo, confirmo, estaba ahí. Y hoy de repente ver que ese tuit no está, que la ha borrado. Entonces... No sé, la verdad me parece raro, sinceramente. O sea, no sé. Pues ahí está, amigo, ya veremos si esto, si mi ser quererlo con el tiempo tiene razón o si pues todo normal. No sé si la Kings League, Gref o alguien pues tome acciones sobre esto. Puede ser pues una sanción. No sabemos en realidad qué sucederá a partir de ahora con todo este caso. Pero creo que hay... Creo que yo diría que muere. La gente, pues he visto en el chat del chico de Temo que le están tirando hate, ¿no? Viva, viva el amor peleonero, por ahí veía comentarios, esto y otro. Y bueno, es que normal, la gente le estaba tirando hate y le seguirá tirando porque nadie acepta ese tipo de tratos. O sea, no... jalar el cabello, como quieras llamarle, pues es una acción que no debe hacerse de otras formas. Hay otras formas y ya está, gente, ya está. Realmente inesperado esto en la fiesta de los premios Eslam, ¿eh?